Hoy vinimos con el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Navarro, con el general Zapatero, a hacer una revisión del avance de la Fuerza de Tarea Omega, de lo que significa para Colombia esta Fuerza de Tarea Omega, que en un momento determinado de la historia del país garantizó que nuestra democracia continuara y que hoy está aquí en la zona de Caquetá, Guaviare y Meta, garantizando la protección de los ciudadanos, avanzando en la lucha contra el narcotráfico e implementando la Operación Artemisa para la protección de nuestros bosques, el agua y la diversidad de Colombia. Un reconocimiento a todos los soldados y policías de aire, mar y tierra. Un saludo especial a toda la comunidad del Meta, a toda la comunidad de La Macarena, a quienes visitamos hoy. Estamos aquí en el batallón El Borugo, en La Macarena, un batallón de nuestras fuerzas militares y de policía, pero sobre todo aquí estamos con la Fuerza de Tarea Omega. Acá detrás de nosotros se va a comenzar a construir a partir de mañana el megavivero, donde se producirán 250 mil plántulas para el proyecto de los 180 millones de árboles que quiere sembrar el presidente Duque. Esa es la forma como nuestras fuerzas militares y en particular la Fuerza Omega contribuyen a la reforestación y a que tengamos una recuperación de estas zonas para que haya no solo seguridad, sino protección al medio ambiente. Una contribución concreta de las fuerzas militares a esta, un gran propósito por este planeta. Vigilado Supersalud.